al show de la noche, but tonight, esta noche, desde el Miami International Boat Show. Un lugar espectacular para entrevistar figuras tan reconocidas y tan famosas como el dúo de Danny y Frankie. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Gracias, hermano. Bienvenidos. ¿Voy a seguir la entrevista en inglés? ¿Nosotros somos bilingües? Sí. Ya hemos estado ahí ya. No. ¿No han aprendido todavía? De todas las veces que yo los he entrevistado a ustedes. I don't speak English, but Frankie. I'm here. I'm a citizen. I'm a citizen. Pero si quieres pasar en español, vamos a hacerlo en español. Para que la gente se entienda, ¿no? I understand. No, la verdad que sí, hermano. Muchas gracias. Siempre que nos llamen, siempre estamos a su disposición. Me encanta el lugar. Me encanta el segmento. Cambié el estudio por un bote. Yo haría lo mismo. ¿Y qué presentación? Sí, pero ¿eh? Hoy te traje invitados. Ah, tu amiga Patty. Mira qué perrito, qué cosa es, un es bulldog. Un chihuahuita. Ah, un chihuahua, es que yo no conozco mucho de perro. Yo no muerdo yo. Sí, No, pero muy linda, ¿eh? ¿Qué edad tiene Patty? Se porta bien, tiene 10 años. 10 años ya, ¿eh? ¿Y la tienes desde chiquitica? Desde que nació. Sí, es familia, ¿no? Sí, mi bebé. Danny y Frankie. ¿Cómo cantar? Sí, yo siempre te veo con ella, te acompaña a todos lados, ¿no? Sí, como se porta bien. Muy linda, muy linda. Quiere decir que eres una persona de buen corazón. Sí. ¿A ti te gustan los perros? No, entonces tú eres terrible. Bueno, a ti no te gustaban. A mí me gustan los perros. No puedo tenerlo porque no. Porque eres alérgico. Él es alérgico. Me gusta. No lo gustaba mucho. Era como así con pari. Ya después lo estoy poniendo cariño. No, me gustan los perros. O sea, me gustan los animales en general. ¿Y por qué no tienes perro? No puedo, donde vivo no me permiten. La mansión no me permite. La mansión, es que la mansión, sí. La voy a vender en este precio, pero no puedes tener, no puede tener el perro, sí, se entiende. Y el mío Óyeme, no, la verdad, mira, Danny y Frankie, para mí son no solo el dúo más dinámico que tiene Miami, no solo una pareja que entretiene, que da todo en el escenario, porque estos chicos no solo te cantan, te bailan, te tocan instrumentos, hacen broma. Acá coge el control del micrófono, se lo pasa a él. Ustedes tienen una mecánica y una vibra en el escenario que solo ustedes dos la entienden y el público la aprecia muchísimo. ¿Cómo hacen para tener siempre esa energía? Desde que saltan en el escenario hasta que se termina el concierto, no paran. ¿Cómo le hacen? Como bien tú dices, nosotros, o sea, desde que salimos al show, desde que salimos al escenario, tratamos de dar el 200%. Así sean para 10 personas, para 1000, para 10.000, salimos con la misma energía siempre. Y eso el público lo percibe mucho. Sí lo percibe, ¿sabes por qué? Porque el 99.9 de los artistas que hacen conciertos se paran ahí. No, solamente vende. Pasa mucho, es la realidad, no quiero poner a nadie en el spot, no quiero hablar más de nadie, pero no, ya sé por dónde vas, quieres justificar. Yo pienso que va según el género musical. Nosotros hacemos música bailable. No. Debe defenderlo, pero. No. Yo siento que va con el flow de la gente. Pero ustedes son muy profesionales. O sea, nosotros, además de que amamos lo que hacemos, disfrutamos lo que hacemos, lo transmitimos. Y a veces, o sea, yo pienso que es como el día cotidiano nosotros. Nosotros en la vida real siempre estamos así como en jangueo. Dani, mira, yo los he visto ustedes. Yo los he visto ustedes en muchas ocasiones. De hecho, ellos estuvieron en el primer show que yo hice aquí en Miami. Este dúo ha estado conmigo ya 3-4 veces ya. Y las que faltan, no lo digo porque están aquí. Sí, es pura verdad. Los chicos cuando están en el escenario dan 150-200% de show. Cuando están grabando, lo hacen. Cuando están haciendo un video musical, lo hacen. Cuando están haciendo algo en Instagram, en vivo, cuando hacen un videito, siempre todo lo que hacen. Cuando estamos en el show de Roche también damos 150. Muy buena energía, siempre están hablando bien de la gente, siempre hablan temas bonitos, siempre están concentrados en entretener en la música. Son un par de profesionales con muchísima ética y para mí siempre, cada vez que los tengo en el show, y para mí es un orgullo, y lo digo con alarde, que fueron los primeros que me visitaron en el show de la noche. Gracias, y hermano. La verdad que sí. Gracias por esa admiración, Dios, y la forma tan bonita que tienes de hablar de nosotros, de verdad. Es una inspiración que escucharte a una persona como tú que tienes tanto talento y que has recorrido por
por varios años. ¿Cuatro terraplenes? No, no, para no decirte viejo ni nada. No, 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 en serio, eres una persona que eres bien reconocida, tienes una trayectoria espectacular, conoces muchas personas, y escucharte hablar así de nosotros, que somos un dúo que lleva muy poquito tiempo, es bonito, ¿no? Así no, que te pero... agradecemos mucho por eso y es un orgullo para nosotros. Sabes que lo digo de corazón, aparte son amigos míos. La verdad que estimo mucho lo que hacen. Yo aprecio al artista que toma su profesión en serio, ¿no? Y ustedes lo hacen, siempre están ensayando, siempre están practicando, siempre están... Cada vez que llamo al manager, ustedes me dicen, están en tal lugar haciendo algo, están aquí, están allá. Ahora están promoviendo un tema nuevo, ¿cómo se llama? Malandra. Malandra. ¿Tiene que ver con...? Con ella, con ella. ¿Es dedicado a ti? Tiene que ver con una actuación que a veces tengo de mi personaje. Es un personaje porque, que se monta. Porque un personaje yo no soy así. Eres claro. Tóxica. Eres yo malandra no. Tóxica. No, es un personaje, es un personaje. De un personaje. Hecho, ¿eh? De hecho. Malandra es una palabra venezolana, ¿no? Malandro, sí, ¿no? Sí, es malandro. Sí, es malandro. Es malandro, ¿no? Le buscamos la parte femenina, pero es una malandra del amor. O sea, malandro ah. Es una malandra. No, de hecho, ese tema no es tanto de que eres tóxica, sino todo lo contrario. Correcto. Es como que tú no tienes nada que ver con que te cohiban de hacer cosas, con que te digan que quieren estar contigo 24/7. Ese tema habla de hello, un stop. Dame mi tiempo, dame mi espacio. Claro. Es cuando yo decida, no me agobio, porque no necesito de ti. Ah. Y entonces, más o menos por ahí, tú eres una mira, malandra. Y yo que pensaba que era todo lo contrario. No, 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 no. Pero qué bien, quiero, ¿eh? Es como que no te quiero hacer sufrir. Relax, tómalo suave, ¿no? Yo no te quiero para casarme, ah. Para pasarla bien. Yo estoy haciendo el papel femenino, empoderando a la mujer, porque todo es... Ay, no, que estoy sufriendo, que estoy llorando, porque ellos que son malos. No, mi amor, hoy en día, siglo XXI, ponemos... Las malas son ustedes, ¿eh? ¡Ay! Las mujeres han cogido una fuerza después de esa canción de Shakira. Daniela, no, sí, 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 ¿eh? También, no, pero mira, yo te voy a decir esto. Daniela la conozco también muchísimos años antes de entrevistarla, y por primera vez. Y tú siempre has tenido presencia, ¿sabes? ¿A qué se...? Trata ese tema, ¿no? De presencia, ¿no? De, ¿sabes qué quiero de decir con eso, ¿eh? Que sí, claro. Tú siempre, tú, igual que tú, ¿no? Pero en este caso que estamos hablando de la malandra, ¿no? Ajá. La malandra siempre, donde quiera que llega, tú siempre, todo el mundo hace... Marca la diferencia. Claro. ¿Y quién llegó? Yo pienso que es por el carácter. Sí. Porque yo tengo el carácter bien fuerte. Cuando no conozco a la persona, la trato con mucho respeto. Yo soy una persona muy respetuosa. Trato a la gente siempre amable, pero a la vez con una barrera, ¿no? Como sí, de, tienes una línea, ¿no? Como que de mucho respeto, por eso a veces muchas personas no como que no se meten conmigo, no me dicen un piropo con miedo a una respuesta. Sí, tú inspiras como que miedo, ¿eh? Tú, like, yo te veo, es like, ¡ay, Frankie, por favor! No, es que me ha tocado, yo estoy trabajando en este medio, en este sí. Momento. Se entiende, se entiende. Tengo 15 años. ¿Tocas el saxofón? ¿Qué instrumentos tocas? Lo hemos dicho anteriormente, pero... Soy saxofonista, toco el piano, algo de percusión. Bailarina, actuación. Modelaje. Entonces, estoy en este medio desde que tengo 15 años y obviamente estaba en un mundo de fieras. Sí, donde has tenido vida, que aprender. Donde la vida me ha enseñado desde un principio, obviamente con la educación de mi mamá, que es también mujer y pertenece a este mundo. Siempre por la guía de que hay que mantener una postura, ¿no? Claro. Porque si no, entre fieras y entre hombres te aplastan. Entonces tampoco es como que uno puede estar ahí blandito. Hay que poner... You said it like it is, right? Pero siempre con respeto y con... Nah, sí, you're very relaxed too. No sé, no van a pensar que es también tan, porque siempre tiene una sonrisa en su cara y siempre es muy amable, pero gente, sé... A veces la gente me dice que soy pesada y dice, tú me caías un poco yo mal. Que sea que tú eras pesada. Sí, porque no te conocía, ¿no? Si tú no hablabas conmigo, si no te hablabas. Si no hablabas conmigo... Y el Frankie acá, que no. Tú tocas la trompeta, ¿no? Yo toco bueno, la entonces volvemos a ti. Él toca la trompeta, volvemos a ti. Eres cubano. Quería decir entonces... Entonces, como seguíamos... Cuéntame, ¿qué programa te recuerda? Claro, no sé qué decir. No, hay un programa chileno, vamos a hacer un énfasis. ¿De Chile? Hay un programa chileno de chileno de Chile. Match, correcto. Mayormente los programas chilenos son de Chile. El hombre se llama José Match. ¿José qué? José Match. Ajá. Y él tiene, entonces hacía, son cámaras ocultas.
uh-huh. y lleva actrices que están empezando la carrera, entonces la ponen con un actor que está en el programa, que está prestado, por supuesto. Entonces ponen la biografía de él, es una cosa descomunal. Y cuando la ponen a ella, por ejemplo, ella fulana, ¿vale? Le toca a ella, es de Perú. Entonces, como iba diciendo, y ya, ya, lo mío fue eso nomás. O sea, 10 minutos para hablar de él. De ti. Bueno, entonces sí, como entonces... Ah. Ese no es el caso acá, todo lo contrario. Frankie también es muy talentoso, músico, cantante, bailarín, actor, modelo. Si lo llaman, sí va, si lo llaman. Lo que no han encontrado el teléfono. mira, oye, me he dado cuenta desde la última vez que ha bajado muchísimo de peso, Sí, pues. Como dos songs. ¿Cuándo fue la última vez que perdiste la vista? ¿Cuándo fue la última vez que perdiste la vista? No, sí, aparte de campanista, estoy incursionando hace más de 4 años ya en el canto. Aparte de eso que he bajado, toco percusión de percusión menor. Componemos la guitarra también. Bueno, él es el director musical de nuestra banda. Qué bonito, la verdad, que ustedes tengan tanto talento y que los dos los puedan unir. Sí, porque es un dúo que trabaja con bandas, ¿no? Una de las cosas que también disfruto mucho de lo que ustedes hacen es que ustedes se presentan como es. Ustedes traen la orquesta completa y yo te veo en acción dirigiendo la banda y tú adelante cantando y forman un pariseo. Esa puede ser una de las diferencias que nos estamos hablando ahorita. Nosotros priorizamos mucho la banda musical. O sea, es muy importante para nosotros que llegar a la gente a través de una buena música, de buenos músicos. Y a veces nosotros tenemos presentaciones donde no recogemos el dinero suficiente porque le invertimos todo en una buena producción. Pero es que vale la pena. Es importante entregarle al público un buen trabajo. Es como yo que tuve que comprarme este bote para hacer esta entrevista. No es lo mismo entrevistar en una chalupa que entrevistar. Quería contar conmigo para el préstamo, pero bueno, parece que alcanzó. Entonces, para nosotros es muy importante. Es difícil, balancear eso, el dinero. Como dicen los americanos, cutting corners quiere decir ahorrar, tratar de hacer un producto un poquitico más barato y tratar de dar la misma impresión. Es difícil, es muy difícil. Cuando un artista empieza a hacer cosas que cree que por ahorrarse o por no hacerlo cree que va a llegar, ahí es donde está cometiendo el gran fracaso. Mira, cuando tú haces esto, el arte en general, pero bueno, la música, para ganar dinero es complicado. Es muy complicado porque esto es una carrera de mucha inversión y que no siempre recoges para atrás. Lleva mucha inversión y lleva mucha paciencia sobre todo. La gente no se disfruta el proceso y eso es una de las cosas más importantes. Disfrutarte el proceso en todo lo que vayas a hacer en la vida. Porque eso es lo que te va a traer el éxito. La gente se desespera. No puedes ir, estar pensando en que ya voy a ganar dinero mañana, voy a invertir esto. No, ninguna inversión es así. Entonces, esto es una cosa que tú haces con amor, con pasión, te disfrutas el camino y si llega el éxito, qué bueno. Si llega el dinero, qué bueno. Pero cuando estás pensando todo el tiempo, no llega. Te frustras. No está disfrutando. No te lo disfrutas. Si llega, no lo disfrutas al final de la misma forma. Correcto. Porque la gracia, no solo del artista, de todo lo que uno quiera hacer en la vida o quiera llegar en la vida, no es el llegar, sino es lo que haces para llegar. Ahí es donde está la gracia. Ahí es donde está la gracia. De todo en la vida. Es como mi show, que ustedes saben, el trabajo que se pasa para hacer un show con una buena calidad, que el público lo aprecie y el trabajo que la gente... Yo lo gozo. Porque yo te veo. Yo lo gozo. Cada vez que hemos ido a tu show, tú te disfrutas lo que estás haciendo. O sea, y eso la gente lo nota. La gente nota cuando yo te digo eso y se me eriza la piel porque realmente tú te disfrutas lo que haces. Ah, gracias. Y eso se transmite tanto que quizás es lo que tú puedes ver en los conciertos de nosotros, que a la gente le llega esa emoción que nosotros hacemos de todo corazón. Yo he visto contigo lo mismo. Tú en los shows te lo disfrutas, bailas, no te molestas, estás como con esa buena vibra que ayuda a que el invitado se sienta como en casa. Ah, gracias. Es súper importante. Por eso venimos siempre. Gracias. Yo sé que la gente... Yo los invitaba a ustedes porque pensaba que no había llegado a hacer eso, pero ya que lo sintieron, ya no tienen que venir más. Seguimos viniendo, que no los invito. Sentimos viniendo tu buena vibra detrás de cámara. Acá a esta familia, yo siempre le dije a ellos, cuando se enteren que estoy grabando, a mí no me tienen que llamar. Ustedes lleguen y siempre las puertas van a estar abiertas.
en cualquier momento que me toquen la puerta, ellos son para mi familia. No solo por la amistad ya que tenemos ya de años ya, sino porque también a través del trabajo hemos como que nos hemos respetado mutuamente, como puedes ver, y se ha creado una amistad muy no tan personal como profesional, y yo la disfruto muchísimo porque trabajar con profesionales como ellos que estén viajando todo el tiempo. El año pasado, ¿cuántos lugares fueron, por decir? Ustedes no paran la pata, por decir. Málaga, Barcelona, Sevilla, Berlín, Ámsterdam. ¿Y dónde fue el lugar? ¿Cuál le gustó más? Málaga. ¿Y Ámsterdam? ¿Ámsterdam? ¿No fue Ámsterdam? ¿No lo disfrutaron? ¿Se tomaron un tecito de marihuana? Sí, claro, por supuesto. Té no lo recuerdo. Entonces, ¿te recuerdas? Tengo las imágenes un poco rosadas. Sí, ¿no te acuerdas? Había en bicicleta. Bueno, no recuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. Eso no pasó. Lo que pasa en Ámsterdam se queda en Ámsterdam. Yo me quedo con Málaga. Sí. Sí, muy lindo, las malagueñas. Bueno, de hecho, los malagueños. Estamos cuadrando con nuestro hermano y prácticamente para venir nosotros en España a Henry Méndez, que fue quien nos abrió las puertas en España de nuevo. Cerrando negocios para ver si podemos volver de nuevo. Porque entraron por frontera. Entraron por frontera. Le abrieron la puerta por la frontera. Está más tiempo. Pero entraron por frontera. Una patana. Él es el padrino de nosotros en Europa, como decimos nosotros. Él nos llevó el año pasado, abrimos todos sus conciertos, que fueron en todas estas. ¿Quién? ¿Cómo se llama? Henry Méndez. Tenemos un tema con él que se llama Basilón. Él es el que canta aquí, Diego, el tiburón. Basilón, yo me acuerdo de Basilón. Sí, lo hicieron en mi show. Correcto, como se fue. De hecho, tenemos otro tema con él ahora y el maestro. Tremendo vacilón. Sí, ese, ¿no? Bueno, ahora tenemos otro más, pero es una salsa con Henry Méndez y de Seme Bueno. Y como dice, ahí voy a regresar. Pero como dice malandra, ¿cómo suena malandra? Tú eres una malandra. No te quiero hacer sufrir, quiero seguir a mi guaracha. Tú eres una malandra. Tú te pago formal y yo no soy de casa. ¿Qué te pasa? Tú eres una malandra. Quieres gobernarme y eso a mí me aleja y eso a mí me espanta. Tú eres una malandra. Sí, yo soy malandra y ¿qué? Tú sabes que todo eso a mí me encanta. Hablando de malandra, nos vamos al otro tema que me acabas de mencionar, que estaba Henry una salsa y de Semer, ¿no? Henry Méndez y de Semer Bueno. Una salsita. Qué rico, La Habana-Barcelona. Porque hay muchas personas, en este caso fue de La Habana-Barcelona, pero hay muchas personas que viven fuera de Cuba, pero siguen con la mente en Cuba, porque dejaron algo atrás, en este caso. Con el corazón, la mente, el alma. Sentimental que los une en otra ciudad. ¿Desde cuándo no van a Cuba? Yo hace menos de un mes. ¿Y cómo la pasaste? La niña mía de 10 años. ¿En Cuba? La niña, mis padres, la mesa en Cuba. ¿Y piensan venir para acá? Estamos en eso todavía. Dios mediante, pronto estarán acá. ¿Y tú qué? Yo estuve 4 años sin él. Y mis sobrinitos me dijeron, yo quiero por el cumpleaños que tú vengas. Entonces, ¿y fuiste? Fui a verlo, tremendo sentimiento. Yo dejé a los niños hace 4 años y lo llevaba a la escuela. Entonces, cuando regresé, me estaba diciendo, ¿tú crees que me puedes llevar con mis amiguitos a un party? Es difícil, A un party. Y yo así como que, me fui hace 4 años, lo llevé a la escuela. ¿Y se acordaba? La última vez. Sí, todo, sí. Porque yo mantengo mucha comunicación con ellos, son como hijos míos. Entonces, llegué y fue increíble. Tú no tienes hijos, ¿no? No. Bueno, tengo a mi niño. Discúlpame, ir a Cuba y ver la familia... No hay palabras para describir eso, ¿no? Para mí fue bastante fuerte, porque te digo, 4 años, uno dice, 4 años. Y ve la Cuba que también se está cayendo en pedazos, ¿no? Es una lástima que estemos acá. Yo tengo mucha fe. Sí, todo va a cambiar. Yo creo que sí. Más que cobre 100 años, ya vos sentís. Sí, sí. No, entonces hay que esperar a 40 y tanto para... No, yo tengo mucha fe que todo cambie. Tiene que haber un cambio. La gente, las personas están pensando diferente. Yo siempre digo esto, nosotros nacimos con ese comunismo. Entonces muchas personas lo vieron como normal. Esto es normal. Pero al llegar al internet, se están despertando. Tantas personas, ya la gente sabe. La gente sabe. Despertaron y ya obviamente quieren un cambio. Y ustedes ir a Cuba, que yo sé que ustedes se manifestaron en contra del comunismo acá, yo sé que ustedes
el 11, el J11 estaban también, y no, como todos hemos estado opinando y hablando y criticando la dictadura. ¿Entrar a Cuba se les hizo difícil o...? No, para nada, para nada. No, no, ¿no tuvieron problema? Yo no tuve problema. No, para nada. No. Yo pensé... Me imagino. Tú pensaste, sí, yo, ¿eh? Que... Yo pensé que no iba a poder entrar, porque yo fui parte de la producción de Patria y Vida. Okay. Entonces, mi nombre está en los obvio. Créditos. Ellos saben. Ellos saben. Entonces, cuando pasó lo que pasó, a mi mamá la fueron a buscar a la casa, o sea, la llamaron por teléfono. De hecho, mi mamá salió de Cuba con miedo a alguna represión. Wow. Mi mamá no sabía eso. Eso no lo sabe nadie, nunca lo había contado, de hecho, es primera vez. Y para mi mamá fue bastante duro porque ella no quería venir. Entonces, le tocó. Con miedo a represión. Pero la veo aquí y siempre la veo gozando y bailando contigo. Feliz, sí, ¿eh? Con la hija. Ella está feliz aquí. Con sus hijos. Porque mi hermano. Están los dos, tú tienes un hermano acá. Ella está feliz en París. Las hermanas en Nueva York también. Sí. En un país de libertad. Ella dice, todos ay, están mío, aquí. Yo nací aquí, yo me siento. Entonces la gente le pregunta, Mari, ¿extrañas Cuba? Y dice, yo extraño Cuba, si yo nací aquí, ¿cómo que voy a extrañar Cuba? Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Que se adapte de esa forma sí, tan rápido, ¿no? Yo pensé que no iba a poder entrar a Cuba por esa razón, me arriesgué por los niños, pero no tuve problemas, suerte. La vida de los cubanos fuera de Cuba es bien interesante, que muy pocos podrán entender, a no ser que la hayas vivido y hayas estado ahí y hayas podido experimentar en sangre propia lo que vivimos nosotros los cubanos, aunque estemos fuera de Cuba. La nostalgia todavía nos acaba y las ganas de regresar y los amigos, la tierra, el olor de la isla y el mar, todo, por supuesto, no es como acá, será porque es nuestra tierra natal, pero Miami se disfruta muchísimo también y aquí estamos dándole nuestro 100% a todo lo que hacemos y estos dos chicos, yo creo que el porcentaje siempre lo tienen por encima del 100, siempre están a full. Para mí son un orgullo cubano, yo me siento orgulloso y una vez más halagado tenerlos en el show de la noche. Gracias, hermano. Son un ejemplo a seguir. Yo la vez pasada que entrevisté a Dani y a Frank y le pregunté a Dani, no sé si te recuerdas cuál es la magia, cuál es la química para mantenerse con esas ganas de vencer. Y ella simplemente me dijo, Roche, lo que hay que tener es la disciplina y saber cuál es el enfoque de la vida, qué es lo que tú quieres hacer y caerle atrás. Y esa es la gracia de poder vivir en este país de libertad, que podemos caerle atrás a nuestros sueños y podemos hacer milagros. Yo en este país he logrado todo lo que he querido, todo. Yo estudié en la universidad, he aprovechado cada oportunidad. Es importante aprovechar las oportunidades porque a veces no las vemos, las tenemos y no las vemos. Yo he aprovechado cada oportunidad en este país. Yo llevo 10 años acá y estudié desde cinematografía, hice televisión, exploté mi talento al máximo cuando bailaba. Estuve en Belleza Latina, modelé. Ahora pasó un curso de aeromoza. ¿Has hecho de todo? Ahora soy aeromoza también. Sí, Era algo que un sueño que tenía y yo lo veía súper complicado, ¿no? Porque en Cuba era como que ser aeromoza es como el top. Es algo imposible. Y aquí es como, ok, pasas un curso Y estás encima del avión, ¿no? Y estoy trabajando en eso. O sea, es un país. Yo también he estudiado para capitán de barco. Ahora, cuando terminemos, vamos a una vueltecita por Miami. Les voy a enseñar Miami un poquitico para que vean Miami de noche, que es una preciosidad. Bueno, y tú, Frankie, ¿qué? Bueno, sí. Qué malo. No, en este. Siempre me río con él. En este país hay muchas oportunidades, como dice Daniela. Yo ahí me quedan muchísimas cosas por hacer porque yo soy muy tranquilo. Y tengo muchas cosas por hacer, muchas inquietudes. Pero nada, es perseguir, como estamos diciendo, perseguir los sueños. Y no parar nunca. Seguirle dando. Sin dar fechas, porque de esta forma podemos usar esta entrevista cuando nos dé la gana. Okay. ¿Dónde la gente los puede encontrar ustedes? ¿Dónde la gente puede saber qué es lo que está pasando con el dúo de Dani y Frankie? Redes sociales. Ahí ponemos toda la información. Dani D y Frankie, si la pueden poner en pantalla para que la gente le quede. Dani D y Frankie está ahí. Tenemos Instagram, Facebook, TikTok, todas las plataformas estamos como Dani D y Frankie. Muy pronto vamos a estar Only todos los domingos en la mesa. En la mesa. ¿Tienes OnlyFans? No, yo acabo de abrir una cuenta de OnlyFans. Yo me abrí una. Da dinero.
Sí. Ya pudiste pagar el teléfono este mes. Sí, a Dani y Frank. No, ese tema sí me interesa. Bueno, entonces. Después me llamas. Ahora no, ahora sí con Daniela, ¿no? ¿Tienes pareja? Lo dejamos para la próxima. ¿Tienes pareja? En este negocio no se puede. No te voy a decir. No es que no tenga pareja, es que no te voy a decir. Ah, ok. Porque la gente tiene que tener ese. No, y quién sabe. ¿Quién sabe si esta entrevista sale cuando ya no la tienes, o si dices que sí, que no? Entonces, no, mejor no decimos. Solo voy a decir una cosa. No tengo anillos. Ah. Esta es de la abuela, pero no tengo anillos de compromiso. Nos vamos con esa, Dani y Frankie. El dúo. Vamos a estar un día mes. ¿En la mesa? En la mesa del Doral. En la mesa del Doral tenemos un brunch. Es temprano, bien temprano. Es un brunch. ¿A qué hora empieza? Te invitamos el domingo pasado. ¿Y ustedes a qué hora empieza? A 2:30. Entonces, un brunch con la banda, ustedes bailando, gozando. Es un show brunch. Exacto, pueden llegar una, comer con la. ¿Hay que pagar la entrada o si ya estás consumiendo el brunch? Hay un cover mínimo. Hay un mínimo y los niños son gratis. Qué bueno, qué bueno. Los domingos, muy bueno para que la familia pueda bailar con ustedes, porque la música de ellos no solo es bailable, es oíble, no tiene malas palabras, no tiene algo que tus hijos no puedan escuchar, es todo lo contrario, es una música alegre, divertida, bailable, familiar, y así que vayan para la mesa allá a gozar con nuestro amigo José, ¿no? ¿No es quien está en la mesa? Sí. José, ¿cómo se llama? José, ¿no? Ya no sabes qué decirme. No, es José que está en la mesa. José Luis. Dani. Gracias por la invitación. Y Frankie. El dúo sensacional, te lo digo yo de Miami. There's nothing better than like it. This duet, it is the dream of any artist wanna be out there. Danny, I'm sorry. And Frankie and Danny. A party la vamos a usar de carnada ahora para los tiburones. Gracias. Manejo yo. Me fui. Me voy. Yo salí mucho más con Roche. Me fui. ¿De dónde? En bote. Yo vine aquí a grabar. ¿Qué más? Gozar y mucho más. ¿Con quién? Con Roche. Agua. Me fui. Dicen que me fui. ¿De dónde? De dónde. De la noche. Dice la gente que la vieron con Roche. ¿Qué? Yo vine aquí a grabar. ¿Qué más? Gozar y mucho más. ¿Con quién? Con Roche. Seguro que me fui. Me fui. Dicen que la vieron sola. De hecho de la noche. Frankie. Dani. ¿Y quién? Yo vine aquí a grabar. ¿Qué más? Gozar y mucho más. ¿Con quién? Con Roche. Me fui. Agua. Me fui. De hecho de la noche. De hecho de la noche. ¿Y quién? Yo vine aquí a grabar. ¿A qué más? Bailar y mariciar. Con Roche. Y Roche.